La policía los encontró canibalizando los vehículos que habían robado. La tecnología y la confirmación a partir de los trabajos de inteligencia les permitió llegar a la banda Los Saltamontes de Comas 2. ¿Todavía? ¿Qué? Vaya, negro. Hay que ver la placa del carro, ¿eh? La intervención de la DIRINCRI, la DIPROVE Norte, ocurrió en un taller clandestino ubicado en Lomas de Caraballo, en el distrito de Puente Piedra. No solo robaron la camioneta y la desmantelaron, también extorsionaban al propietario, al que le pedían 18 mil soles para recuperar su unidad. Han estado extorsionando a la víctima, a la propietario, con la finalidad de que le puedan entregar nuevamente la camioneta. En el lugar se encontraron dispersos carrocerías, motores y autopartes. La policía deberá establecer si pertenecían a otros vehículos robados. En la intervención se detuvo a 4 sujetos. Al cabecilla Miguel Anthony Melgarejo Quispe, alias Tito, a Efraín Navarro, alias Cara de Chancho. También se detuvo a Alejandro Víctor Barzola y a Daisy Catherine Infantes Chávez. Acá está su número uno, ¿no? La policía encontró también una camioneta Hilux seccionada. Se precisó que los robos de vehículos se daban en el Agustino y Zárate. Qué bueno, unos ladrones menos de autopartes en